Continuamos en el recorrido e hicimos una pequeña parada porque la verdad es que las cosas que aprende uno. Nos detuvimos porque para la cena va a haber techa. Yo conozco el chai, pero el tan, el cha, no tengo ni idea qué sea. Pero por supuesto Rubén y su hija se bajaron de la camioneta y se escaparon. Yo creí que nos iban a abandonar aquí en la sierra. Pero no, se fueron allá al cerro. La verdad es que yo iba a subir, son como 500 metros, pero se me descompuso la rodilla. Entonces no voy a poder. Pero ellos ya regresaron. Rubén, platícanos. Déjame coloco. ¿Qué es eso? Esto es algo con lo que nosotros nos quedamos. ¿Cómo Entonces que se quedaron? no alcanzábamos para leche de vaca, Ajá. ni para galletas, para nada. Un tecito de estos es lo que nos daban en vez de leche. Eso que está ahí. Esto, con esto nos quedamos. ¿Cómo se llama? Cha. Cha. Es el té que se llama cha. ¿Y es muy ¿Sí? bueno o qué? Muy rico. Tiene un sabor muy rico. La gente que lo ha probado, pues no deja de pedirnos. Pero ¿Quién está, quiere? veo que está medio difícil encontrarlo. Sí, no está fácil. No está fácil. No cualquier gente viene y lo lleva. Aparte de que es escaso, porque no se cultiva y no sabemos que tenemos que cortarle nada más las hojas más grandes, las ramas más grandes, para que siga semillando, el centro siga semillando y siga habiendo ¿Qué se más. pone en el té? ¿Todo el Todo, conjunto? todo junto. Todo, con todo y tallito, las hojas con todo y tallo y dan un sabor muy, muy rico. Techa. Bueno, Así pues esta es es. la primera vez que escucho de este tecito. Seguramente usted sí sabía de este. Pero bueno, eso se encuentra aquí en la montaña. Y vimos que tuviste que caminar como 500 metros hacia arriba. Así es. Es mucho el sacrificio, ¿no? ¿Con un tecito o qué? Pues no, para nosotros no. A lo mejor para otra gente sí. Para nosotros es algo, pues, típico que nos Ahora. gusta disfrutarlo y venimos cada que lo encontramos. Lo encuentras allá arriba ahorita porque está empezando el temporal de En lluvias. temporal de lluvias. Pero ya más adelante En está más tiempo bajo, ¿qué? de seca, solamente en los ojos de agua. Donde hay agua, Ahí te que echa. ahí haya, ahí está. Y si no, no en todos los ojos de agua se da, Ok. específicamente en Oye, algunos. ¿qué estás comiendo? Bueno, no solamente encontramos techa, por lo que vemos allá tu hija está comiendo, Nos ¿sabe qué está está devorando? comiendo los jocoyoles. Aquí los Jocoyoles. conocemos como jocoyoles. ¿Y qué es eso? Es A esta ver. planta. Mire, esta sí la hemos visto, seguramente usted se ha dado cuenta de esta planta, seguramente la ha visto en el campo. Esto se llama jocoyol. Jocoyol, que si alguien también la licúa y hace un agua fresca, es un ¿Ah? agridulce muy sabroso. Muy sabroso. Se De las hecho, la está niña. acabando, se las está acabando. Ahí sentadita, mira como no queriendo. ¡Ay! Bueno, Y ese es jocoyol. Y este es se un comen las jocoyol. hojitas, se Se come come. todo, el tallo, las hojas, la flor, todo se come. Todo. Jocoyol, ¿a qué sabe? Es agridulce. Un agridulce, Está un sabroso. A agrio ver, déjeme lo sabroso. pruebo. Que aquí le muerdo eso. ¿Sí? ¡Ah, está bueno! Y no hace daño, ¿verdad? No me voy a. Nada, 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 nada. Oye, Al contrario. ¿y en caso de que me duelen las rodillas? Pues aquí nos encontramos tantito, tantito medicamento que también lo usamos nosotros aquí en la sierra como un medicamento, no como algo adictivo ni de mala forma. ¿Es eso? Este es el peyote. Peyote de vara. Esa cabecita Es el la camotito. picamos, ¿sí? Este camotito lo picamos, Ajá. lo ponemos en junta de alcohol y nos lo frotamos. Nos ayuda, No se nos haga, también ayuda. lleva marihuana. Ah, también lleva, si no la hay, pues Con esas nada con eso más. hay, ¿sí? Ahora, le puede uno dar una mordidita pequeñita, pequeñita y te Sí, sirve de claro, algo, ¿no? sí. Digo, no, no, te digo que le des una mordida. En porciones chicas, le Ajá. quita la cáscara. En porciones chicas, si tú andas muy cansado de caminar, de lo que sea del trabajo, Ajá. le muerdes al cristalito y te relaja Fuera poquito. poquito. Sí, ya todo en exceso es malo, Ah, ok. ¿sí? ¿Y qué Sabemos que todo pasa en si la exceso. gente le muerde un poquito de más? Pues, quién sabe qué reacción tenga, porque no todos reaccionamos de la misma manera. ¿Se viajan Nunca. o? La verdad, yo no sé. ¿Para qué le digo? Yo lo he consumido, Ajá. le muerdo un Poquitito pedazo, poquito, y y a descansar a a gusto. descansar a gusto, sí. Mire, esto, vamos entrando a la brecha, ¿eh? La realidad es que ha sido corto el tramo que hemos recorrido y ya encontramos quién sabe cuántas plantitas que en caso de que uno se encuentre en el cerro perdido, pues ahí cuando Sobrevive, menos sobrevive a sobrevive. plantitas como si nada, ¿eh? Solamente nos falta saber un poquito de conocimientos de botánica. O por supuesto con nuestros amigos de acá de Mixlán, que le hallan y conocen bastantes plantitas que sirven para muchas cosas, entre ellas, cuando menos para comer. Conforme vayamos caminando, vamos a ir encontrando y les vamos a ir platicando de todas las plantas. Bien, Rubén.
Pues seguimos, ¿o qué? Seguimos. Porque nos va a agarrar la lluvia. Adelante. Vamos a seguirle. Es así como aquí nomás. Tenemos 5 minutos que entramos a la brecha y ya traemos el té. Y ya traemos otra plantita que sirve para el agua fresca. Pues ya nomás nos falta los taquitos que ya traen ahí preparados, ¿eh? Continuamos con más.